Hola, buenas noches a todas y todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal, Carmencita? Mucho gusto de verla. Por acá tenemos a Evelyn, Jennifer, Karen, Jessica. ¿Quién más? Tengo por acá, Mirto, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado el día? Vamos a dar unos Hola, minutitos. Lick. Vamos a dar unos minutitos para que se nos conecten las demás y los demás compañeros. Voy a escribir en el chat. Nos pusimos de acuerdo, Carmencita, con el color. Hola, Jennifer. Hola, hola. Por la Semana Santa. Por la Semana Santa. Okay, por la Semana Santa. ¿Y qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado el día? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos, Jennifer? Mucho Ya mejor. gusto tenerla por acá. Tenerla por acá. Desde mi fondo de pantalla me oculta hasta el pelo. Qué barbaridad. Ok, un gustazo verlas nuevamente. Vamos a darles un minuto, 2 minutitos más para los que no se han integrado. Le vamos a dar esos minutitos para iniciar. Sé que todavía hay algunas actividades de pronto en trabajo, etcétera, ¿verdad? Por ahí uno de los compañeros nos decía, me escribí el día de ayer, me dice, mire, Lick, voy a estar de turno, pero voy a estar escuchando y de verdad que eso es lo importante, ¿verdad? Que podamos buscar una alternativa para poder estar conectados y conectadas. Así que vamos a esperar un minutito más para iniciar en honor al tiempo. Muy bien, les voy a pedir que vayamos abriendo camaritas para comenzar este día. Bien, vamos a abrir camaritas. Gracias a todas y todos. Ya estamos abriendo nuestra camarita. Hola, Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, Lee. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ya listos? Muy bien. Ese día vamos a dar inicio a la jornada, agradeciéndoles nuevamente su participación, que abran sus camaritas, que siempre estén activos y activas. Sin antes, vamos a comenzar con una pequeña dinámica relacionado a este día. Así que vamos a tomar por lo menos unos 5 minutitos para primero recordar qué día se conmemora justo el 8 de marzo. A ver, ¿quién? Dos El Día de participaciones. la Mujer. El Día de la Mujer, muy bien, muy bien. ¿Eso se celebra o se conmemora? Se conmemora.
Se conmemora. ¿Por qué se conmemora, Jennifer? Y no se celebra. Bueno, sé que es por todas las víctimas, mujeres, en especial por el feminicidio. Okay, bueno, por ahí hace cumplen un poquito más de 70 años, donde pues un grupo de mujeres justo luchaba precisamente por los derechos de las mujeres con el afán de que pudiéramos tener derechos, etcétera. Entonces, es precisamente por eso que se habla de conmemorar, más no de celebrar. Pero antes de eso, quisiera dos o tres participaciones, ya sea de caballeros o de señoritas, ¿verdad? Que nos digan quién es a la mujer que más admiran ustedes en la vida. ¿Quién es la mujer que más admiran y por qué? Así que cedo micrófonos. Vamos a tener 5 minutos para hacer esta dinámica. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? Por ahí veo a Kenia. Así, Jolly, yo quiero comenzar. A ver, de ahí vamos a ir con Milton y después con Héctor y después con... Bueno, vamos a ver con quién. Rapidito, Kenia. ¿A quién es la mujer que usted más admira? Buenas noches a todos, compañeros. A la mujer que yo más admiro sería mi mamá, porque a pesar de las circunstancias que nosotros tenemos día a día, porque les voy a comentar algo en lo personal, que bueno, creo que la licenciada ya se lo he dicho, los lunes y jueves yo acompaño a mi papá al seguro porque él tiene insuficiencia renal. Entonces mi mamá para mí es un ejemplo porque ella ha estado en las buenas y en las malas con él durante, bueno, de matrimonio, son 25 años, pero debido a la enfermedad de mi papá, son alrededor de 12. Entonces, para mí, ella es la mujer que yo más admiro porque ella ha sido padre, madre, esposa, una buena madre para mi papá y para mí. Y ella siempre va a tener mi respeto y admiración. Muy bien, gracias, Kenia. Milton, ¿a quién es la mujer que usted más admira? Buenas noches. Bueno, en sí tengo dos personas, que es mi madre y mi abuela. Creo que son las mejores personas que siempre me apoyan y pues son fundamentales para mi vida. Muy bien, excelente. Quiero ver quién más. Héctor, las mujeres que usted más admira. Buenas noches. Bueno, creo que para un 99% de las personas es un común denominador que pues, es la madre, ¿verdad? Por muchas razones, más allá de ser pues madre como tal, en muchos de los escenarios, pues por circunstancias que uno ve en el día a día, ¿verdad? Y ver el esfuerzo de ellas, o ya uno de adulto puede ver por todo lo que se ha pasado para que lo tengan a uno como lo que es hoy en día, pues yo comparto esa ideología, que mi madre Muy es la persona bien, que más muy admiro. bien, muy bien. Gracias. Una participación más de quién es la mujer que más admiran. ¿Quién es esa mujer que más admiran? ¿Quién es esa mujer que más admiran? Los micrófonos están. Vamos, Carmen. Karen, perdón. Hola a todos, buenas noches. Hola, buenas noches, Bien. Karencita. En mi caso, y todo, ¿verdad? Tengo tres personas. Mi abuela, como ya lo dijo el compañero, le voy a robar ahí. Mi abuela, mi mamá, pues han enfrentado día a día un montón de circunstancias que las han hecho que crezcan como persona y vayan sacando como lo mejor de ellas, ¿verdad? Para darlo todo. Y también me admiro yo, porque día a día me he enfrentado a tantas cosas y he tratado la manera de ir saliendo adelante. Y también me considero, pues, admirable. Muy bien, excelente. Una participación más, una más, una más. Sin pena, hombres o señoritas, no hay problema. A ver, ¿quién? Una más. Yo veo a Susana, así como, yo quiero, pero espero que la LIC me diga que yo participé.
Ay, buenas noches, que vengo llegando, Okay. Estamos hablando quién es la mujer que más admiramos. Pues yo solo tengo una, que es mi mamá. Es una mujer, pues, guerrera, ¿verdad? Luchona. Quizás no tuvo la oportunidad de poder formarse, pero eso no la detuvo. Yo soy una de cuatro. Y pues ella solita nos sacó adelante y pues nada la detuvo, ¿verdad? Gracias a Dios, las cuatro somos personas así rectas, trabajamos y luchamos por los que tenemos nuestro hogar, por mantenerlo y pues dar esa parte a nuestra familia. Y pues las que están solteritas, pues seguir avanzando y luchando, que es algo que nosotros vimos en ella, ¿verdad? Es realmente Bien. mi mamá. Okay, muy bien. Creo que la mayoría, a la mujer que más admiramos, creo que es en primer lugar a nuestra mamá. Sabemos que de alguna manera ella es la que nos ha sacado adelante, ha estado con nosotros en las buenas y en las malas. Y si tal vez no hemos tenido oportunidad de la mamá, tal vez no hemos tenido oportunidad de una tía, de una abuela, de una hermana, una prima, pero siempre hay una mujer cercana que es la que admiramos y la que nos da fuerza y la que cuando estamos en los peores momentos nos impulsan a continuar, a hacerle frente, a no desistir. Y eso es importante. Sabemos también que en la historia pues han habido diferentes mujeres que han luchado por los derechos. Sabemos que muchas mujeres se pronuncian para reclamar, pedir que tengamos igualdad, y esto no es con el afán de estar hablando de un feminismo o un feminismo radical. Estamos hablando de la igualdad de derechos y condiciones. Sabemos que hay países que todavía no han logrado llegar a este tipo de condiciones o de este tipo de derechos, y justo ahora veía un artículo donde decía que hay países de Medio Oriente que van a tardar por lo menos 300 años para lograr llegar a consolidar la igualdad de derechos. Es decir, que pues sabemos que muchas mujeres no tienen derecho a tener educación, no tienen derecho a la voz y voto. Entonces, una diversidad de cosas. Y una de las cosas que nos debemos de sentir privilegiadas nosotras como mujeres es que de alguna manera nuestros derechos se nos hacen valer. Sabemos que existe una diversidad en nuestro país, hay una diversidad de programas, proyectos que apoyan a la mujer salvadoreña, y eso pues de alguna manera nos hace ser un poco más fuertes. Y quería tomarme este espacio justo este día por la conmemoración de esas mujeres que murieron en su momento en esa fábrica, buscando la igualdad de condiciones laborales, y por eso que se conmemora este día. Por eso les digo, no se celebra, sino que se conmemora, y de verdad que es un privilegio, creo que para nosotras ser mujeres y poder también compartir espacios con compañeros, con hombres, en las que también podemos aprender. Así que, estimadas y estimados, pues este día quería tomarme este espacio para hacer ese recordatorio, esa conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Muy bien, pero hoy que ya hicimos esta pequeña dinámica de que hemos hablado de quién es la persona que más admiramos, voy a dar así 5 minutos por si tenemos preguntas o dudas, las vamos a resolver, y si no, vamos a entrar a uno de los temas que de alguna manera creo que me mencionaron que están interesados en conocer, que es la metodología inbound marketing. Vamos a hablar un poco de eso, así que tenemos ahorita 5 minutos exactos. Por si hay preguntas, lo vamos a resolver. Y si no hay preguntas o dudas con respecto a lo que hemos venido aprendiendo, de lo que hemos venido conversando, de lo que hemos venido trabajando, daríamos pase a iniciar con este tema. Así que si tiene alguna pregunta, es este el momento. Este es el momento. ¿No? ¿Se ha tenido claridad de todos los conceptos y todo lo que hemos estado desarrollando a lo largo de toda esta formación que ya llevamos
varias jornadas, por cierto, ya llevamos, esta es la jornada 11, llevamos 11 días. A ver, ¿se ha comprendido todo o ha quedado alguna duda, algún vacío? Hable ahora y si no, mañana me pregunta. No le voy a decir que es para siempre, si era lo que esperaba, así que si no, mañana me pregunta. Así que si no hay preguntas por el momento, vamos a comenzar con la metodología o la estrategia de inbound marketing. ¿Alguno de ustedes había escuchado este concepto de inbound marketing? Ya lo habíamos abordado, porque sí lo habíamos abordado en algún momento. Solo que lo hicimos así bien escueto. ¿Alguien? Yo ¿Alguien? en lo ¿Alguien? particular lo desconocía. Lo desconocía, ok. Lo desconocía completamente. Permítame. Lo desconocía completamente la metodología, o ahora ya tiene algún breve o leve conocimiento de esta metodología, Alexander, y igual para todos. ¿La desconocíamos completamente o ya tenemos algo de lo que, como les decía, medio hemos hablado algo, ¿verdad? Pero no lo hemos concretizado. Pero sí quisiera saber si ya hemos ampliado, nos ha sonado un poquito más este tema, lo hemos visto, ya nos ha llamado un poco más la atención. Quisiera conocer eso para poder dar pase ya al tema como tal. En lo personal, no recuerdo haberlo visto en algunas clases. Y sí, lo desconocía completamente es el nombre. Las técnicas a lo que se refiere en sí, vagamente lo hemos abordado. Bueno, lo he abordado en su momento. Muy bien. Bueno, pues ahorita vamos a hablar un poco de la estrategia de outbound marketing. Perdón, inbound marketing, pero antes vamos a conocer un poquito más de la estrategia y outbound marketing. Decíamos que en el caso de una estrategia llamada o la diferencia entre una estrategia inbound marketing y una outbound marketing, bueno, primero que nada, este concepto nació allá por 2005. Y lo que hace es la diferencia en el método tradicional a un método que busca, en este caso, pues, generar otro tipo de interacción. ¿Qué podemos observar en esta imagen? ¿Qué podemos observar en esta imagen? ¿Qué observamos? Parte de ese monstruo negro que va Una persiguiendo al. forma de atraernos. Una forma de atraernos. ¿Qué Yo nos había entendido un poquito, Lick, que el inbound es como aquella publicidad que usamos cuando damos un consejo, cuando damos un tips o algo por el estilo, ¿no? Que eso va a atraer al cliente más adelante, tal vez no en el momento, sino mucho más adelante. Correcto. Regularmente nosotros no debe de estar enfocada solamente o limitada más bien a que vamos a, nos dice por acá Kenia, que es para atraer clientes. Es correcto, Kenia. No solamente en esta metodología o en esta estrategia lo que se busca es generar algo para atraer. Aquí esta metodología nos lleva a una diversidad de elementos, entre ellos, Jennifer. No solamente quería agregar que es también, no, es como dice, no traer, sino que también es llamar la atención, por ejemplo, del storytelling que usted nos enseñó de la Coca-Cola, es como que da curiosidad, la curiosidad atrae. Es correcto, muy bien. Justo a ese punto vamos a llegar. Por ahí nos decía Pavel que una de las cosas que se pueden hacer es, por ejemplo, generar un tips. Y esa es una muy buena estrategia que nosotros podemos implementar ya cuando nosotros hemos decidido qué voy a hacer o qué estrategia voy a aplicar en mis redes sociales. Ejemplo de ello, decíamos, si hago unos tips
Por ejemplo, para el cuidado de sus motocicletas o el cuidado de sus diferentes tipos de zapatos, qué sé yo. Esa podría ser una manera de cómo estamos atrayendo. Pero también tenemos otros elementos que nos pueden generar esa atracción. Decíamos que en el marketing tradicional acosamos al cliente, ¿verdad? Estamos ahí sobre de él, lo perseguimos y el cliente ni siquiera nos quiere ver. Lo que regularmente vemos que en las redes sociales de repente o en los diferentes sitios donde frecuentamos, nos empieza a aparecer una cantidad de publicidad que a nosotros en ese momento, en vez de parecernos interesante, esta publicidad al final se vuelve un poco, poco, no quisiera decir la palabra, pero atosigante, al final se vuelve poco atractiva y lo que nos genera es un deseo de poca importancia. Es decir, que no da igual si existe o no existe. Ejemplo de ello, cuando nosotros nos metemos a una aplicación y de repente le aparece ese mensaje de aquí está pedido ya, Uber, etcétera. Decíamos que esta estrategia probablemente sí funcione de acuerdo a lo que estamos persiguiendo. Si en el caso nuestro objetivo es generar una estrategia donde captemos leads o captemos una diversidad de clientes al margen del target o el buyer que hayamos definido, si nuestro objetivo es darnos a conocer, probablemente esta estrategia nos funcione. Pero si ya nosotros tenemos algo concreto, algo definido, difícilmente le va a funcionar. Ejemplo de ello, pregunto, ¿a cuántos de ustedes les aparece de la nada publicidad, por ejemplo, de motocicletas, publicidad de zapatos, publicidad de algún jabón o algo en particular? ¿A cuántos de ustedes? Sin que usted lo haya pensado, sin que lo haya hablado, sin que lo haya mencionado. Creo que A mí de casi. lentes. ¿Hola? A mí me estuvo saliendo, pero de lentes. ¿Por qué le estaba saliendo de lente, Jennifer? ¿Se le quebraron sus lentes? ¿Ha pensado cambiar? ¿Ya no le gusta su modelo? Cuéntenos, ¿por qué le apareció De hecho, publicidad de lentes? eso fue porque vi una publicación de Fudem y yo me metí a la página. Entonces yo como empecé a estar buscando los tipos de lentes, las promociones que tenían. Me salí y cuando regresé a Instagram empecé a ver mucha publicidad, otras páginas, otras ópticas y yo, ¿qué está sucediendo? Ok, interesante. Fíjese que, y eso está relacionado cuando nosotros decidimos comprar publicidad. ¿Por qué? Porque al final los algoritmos o los algoritmos que tienen nuestras redes sociales fueron captados. Es decir, wow, Jennifer ahorita está interesada en lentes. Este podría ser un posible cliente o un posible lead. Aquí le voy a poner. Ahí está, lead o lead. Que son los posibles clientes que podemos tener o capturar o captar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros venimos y queremos algo en particular, ya sea por medio de los algoritmos de Facebook, por medio del algoritmo de Google o de las diversas redes o plataformas que nosotros utilizamos? Esto van generando un registro y este registro nos está llevando a recopilar información interesante, la cual en un momento la estrategia de inbound marketing se vuelve atractiva para nuestros clientes. Pero ¿qué pasa cuando de repente usted ingresa a una de sus aplicaciones y le caen esa publicidad, por ejemplo, de Coinmaster? Tal vez usted quiere ver algo en esa aplicación y está que tiene que esperarse esos 30 segundos o vemos a publicidad de ciertas aplicaciones que si no la vemos no nos deja accesar a una app si no la estamos pagando, ¿verdad? Entonces, esas estrategias outbound marketing se vuelven tediosas, se vuelven poco atractivas para los clientes. Ahora bien, hablábamos en su momento del marketing tradicional versus el marketing digital, ¿verdad? Y decíamos que probablemente nosotros estemos generando
marketing tradicional, perdón, digital, pero con una estrategia de outbound marketing. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Que pueda que sí, el cliente se pueda llegar a interesar, pero si yo no genero el segmento apropiado a quien me quiero dirigir, le voy a llegar a personas que no van a estar interesadas. Y me causa gracia lo que me dice Jennifer, porque justo el otro día estaba viendo, cotizando unos lugares para un evento y empecé a buscar hoteles de playa. Bueno, me aparecieron hasta publicaciones de Airbnb. Entonces, de alguna manera, ya hay un registro de posibles alternativas. Claro, los lugares que me aparecían no me cumplen con lo que se requiere, ¿verdad? Sin embargo, eso nos da la oportunidad de conocer más allá. Por aquí, Kenia, no, perdón, Karen nos ponía en el chat de champú con consejos para el cuidado del cabello con notificaciones en las páginas de los productos. Esa es otra forma de la cual estamos generando. Ahora bien, podemos ver que de repente vamos por la calle y podemos ver que hay una publicación o una valla publicitaria, que es el marketing tradicional que todos conocemos, pero de repente vemos algo que nos llama la atención y empezamos a querer indagar. De repente, no sé si se recuerdan que hace años, una institución financiera, antes que creo que existiera este concepto, ya estaba generando una estrategia. No me recuerdo si fue en el 2004 o 2005, pero sí recuerdo que de repente le decían HSBC. ¿Se recuerdan? Los que tenemos más de 30, cuando escuchábamos de repente que decían HSBC. Sí, No sí. decían más nada decían HSBC. Y usted estaba con aquella intriga, ¿qué era eso? Claro, en ese momento, ¿qué tipo de estrategia de marketing estaba utilizando esta institución financiera? Ah, estaba utilizando una estrategia de marketing tradicional. ¿Por qué? Porque hablábamos y decíamos que el marketing tradicional no hay una comunicación. ¿Qué decíamos hace días? Visual, Bidireccional. Bidireccional, correcto. Entonces, solo teníamos la comunicación que era unidireccional, es decir, solo recibíamos. Y muchos estábamos, porque yo recuerdo que unas compañeras del colegio de repente nos secreteamos el HSBC y nadie sabía qué era eso. Entonces, eso es un ejemplo de cómo las diferentes estrategias han venido evolucionando. Claro, eso era un contexto, como les mencionaba, tradicional, pero ya venía con un enfoque inbound marketing y de repente usted se va a encontrar vallas publicitarias, mutis, pancartas, con una frase, con un detalle en particular y usted va a decir, ¿y eso qué es? De repente hemos visto que dice, espéralo, muy pronto te sorprenderá. Eso es una estrategia. ¿De qué tipo? ¿Inbound o outbound marketing? ¿De qué sería esa estrategia? ¿Inbound o outbound? ¿De qué tipo sería? ¿Inbound? ¿Por qué sería inbound? Porque está utilizando o está haciendo la manera de atraer clientes. Está generando atracción, ¿verdad? Está generando interés, está generando un deseo. Carmencita. Para mí es porque crea una expectativa en el tiempo. Nos crea una expectativa. A ver, ¿por qué más? ¿Por qué más sería una inbound marketing esta estrategia? Porque estaría como captando la atención del cliente. Captando, ¿verdad? Así como yo siempre lo digo de una manera que no debería, pero sí, sí es algo relacionado. Como cuando inicia una relación
Y hay aquel sentimiento de atracción, de mostrarle el lado bonito, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de marketing y todo debería de tener transparencia. Entonces, cuando nosotros hacemos esta relación, si se fijan en el dibujo, ¿qué nos dice el dibujo? Está una chica o una persona, una mujer, y el cliente está enamorado, ¿verdad? Y está pendiente que... ¿Qué va a hacer la persona? ¿Por qué? Porque lo atrae. Y veíamos que en el marketing tradicional, prácticamente simplemente estamos haciendo que el cliente, en vez de que no busque, lo estamos alejando. No quiere decir que estas dos estrategias no funcionen. Sin embargo, si nosotros queremos tener estrategias efectivas, ahí es donde debemos de relacionarlo justo a lo que ya veníamos hablando, ¿verdad? Cuando creamos una estrategia y decíamos, ¿cuál era el primer paso que había que hacer para crear una estrategia antes de publicar? ¿Cuál era? ¿Quién se recuerda? ¿Crear un qué? Un buyer persona. Ese ya sería un siguiente paso, pero antes de eso, ¿por qué vamos a crear un buyer persona? Antes de eso había un paso. Para un objetivo. Definir un objetivo. Muy bien, Kenny. Es definir un objetivo. Cuando ya definimos nuestro objetivo, ya vamos y creamos nuestro buyer persona. Después definimos la estrategia. Perdón, después definimos dónde está nuestro cliente. Es decir, vemos en qué edades está, vemos qué redes sociales frecuenta o qué redes sociales podría estar. Y lo mencionábamos, ¿verdad? Que probablemente si yo tengo definido un buyer persona, pero tendría que saber dónde está, porque es importante conocer, porque de pronto usted puede decir, ah, las personas con las que nos vamos a relacionar son personas de 20 a 30 años, que probablemente estén en Facebook o Instagram, pero habría que conocer también cuál es el perfil profesional que, o perfil de interés más bien, o ese interés que tiene en particular el cliente, en este caso nuestros posibles clientes, y determinar si en realidad nuestro cliente está en esa red social o estará en otra red social que tal vez no hemos considerado. Ejemplo de ello, nosotros podemos pensar que nuestro cliente, por el hecho que tiene entre 20 y 30 años, pueda estar en Facebook o Instagram, pero probablemente cuando ya definimos nuestro buyer, vemos que nuestro cliente no precisamente está en esta red social, sino que probablemente esté, por ejemplo, en LinkedIn, probablemente esté en Twitter. Entonces habría que definir y tener claridad. Ahora bien, cuando usted ya definió objetivo, buyer, la red social, ya definió qué es lo que va a hacer, es decir, ya definí que lo voy a trabajar en LinkedIn, ahora defino si lo voy a hacer por medio de un podcast, si lo voy a hacer por medio de una publicación, si lo voy a hacer a través de una fotografía, de un reel, de un video, de un spot, de un storytelling. Usted va a definir. Ahora bien, cuando ya define y ya estamos, ya vimos también qué palabras claves vamos a utilizar, ya sabemos qué hashtag vamos a utilizar, ya sabemos cómo voy a hacer para lograr posicionarme en los principales motores de búsqueda, dígase de la misma red social, dígase de Google, dígase de cualquier otro medio donde nosotros esperamos. Ahora que sí, esta estrategia que voy a crear, ¿es inbound marketing o es outbound marketing? ¿Qué voy a hacer en este caso? Y es ahí donde usted define, esta estrategia, lo que estoy buscando es primero generar un interés. Y por eso no me recuerdo si lo decía Carmen o Kenia, ¿me recuerdan? O la persona que decía, cuando veíamos aquel video de Coca-Cola de Rosalía, donde no dijo nada. Pero, ¿qué es lo que hizo ese video? Nos generó curiosidad, nos generó un interés y esta estrategia en qué se convirtió en una estrategia inbound marketing. Por eso es importante que tengamos en consideración y tengamos claro qué es lo que nosotros estamos generando. Ahorita tenemos las 8:34. Vamos a tener un minuto. Exacto, un minuto para que usted agarre su móvil o su computadora
y busque una última publicación de la empresa donde usted labora. Y la vamos a poner de ejemplo para definir si la estrategia cumple con todos estos elementos que hemos hablado desde un objetivo. Así lo vamos a hacer a un criterio no detallado, sino que a un criterio simple, a definir si en realidad esta publicación cumple, si es o no es inbound marketing. Así que déjenme busco nuevamente el reloj que siempre se me pierde y vamos a tener exactamente un minuto para que hagamos este ejercicio. Así que preparados y preparadas, tenemos un minuto a partir de ya. Busquemos esa publicación. Van 10 segundos ya. Treinta segundos. Diez segundos. Okay. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Ok. Esta es, Pavel nos mandó algo al grupo. Dice, ahorra energía con los MobiTips. Cuéntenos de qué se trata esta estrategia y en qué red social está, Pavel. Buenas noches. La tenemos en Facebook. Es una forma de enseñarle o culturizar al cliente cómo puede cuidar su electrodoméstico o su equipo y la forma también de atraerlo, porque le estoy diciendo, yo también te aconsejo, yo también te doy conocimiento para que perdure tu equipo y también puedas darle mantenimiento a tus equipos. Entonces, la forma que estamos ocupando como inbound marketing y usted para podría atraer y tener la fidelizar clientes. Publicación, tiene la publicación de Facebook para que la pudiéramos ver desde ahí. Déjame ver. Porque si la pudiéramos ver desde la red social sería fabuloso, porque esta la tiene usted, me imagino que para compartirla en sus estados de WhatsApp. Sí, solo que yo no soy el no, propietario de la cuenta. No importa eso, solo métase a la página, le saco un screen y con eso nos lo manda. Ahorita. O sea, es decir, que aparezca la publicación, aunque no aparezca el contenido completo, pero sí que aparezca como algunos elementos que. Okay, ya de listo. La publicación neta. La misma dinámica para los demás y las demás. Lo compartimos al chat. Por acá lo estoy viendo. Ok. Este de... Muy bien. Ah, pero acá le aparecen detalles de la empresa. Pavel, detalles de la empresa, lo que está arriba de la publicación, o solo está el único contenido que dice la muy imagen. No hay no hay un texto previo, no hay hashtag, no sí, ahorita. Hay otro. Ok. Aquí está. Lo voy a compartir para que. Lo voy a compartir para que. Un segundo. Lo voy a compartir para que todos lo podamos ver. Voy a descargar. Ya.
Muy bien, ahorita les comparto pantalla. Muy bien, estamos acá. ¿Qué logramos observar en esta captura de pantalla que nos mandó el compañero Pavel? Vemos Móvil Plus, Centro de Servicio Certificado, Verano Móvil Plus. Trae para ti estos consejos. ¿Qué podemos observar acá con esta imagen, jóvenes? ¿Qué podemos observar? La primera que no tiene hashtag. No hay un hashtag, muy bien, pero ¿qué elemento vemos importante? Vemos la marca. ¿Qué más? ¿Qué más? Vemos una palabra clave que sería consejo y vemos otra palabra clave, verano. Para la época o para la temporada está fabuloso. Ok, ¿qué otras cosas podemos observar? Aparte que no hay un hashtag adecuado para la publicación. Claro, acá vemos que nos decía el compañero que no es él el que genera este tipo de publicación, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más vemos en esta? ¿Qué más estamos observando? ¿Otras participaciones? ¿Qué más estamos observando? No sé si sería válido, pero al momento de tener el nombre de la marca ahí, no tendría también que empezar con mayúscula. Sí, son algunos detalles, ¿verdad? Ya de las palabras claves que estamos utilizando. Ok, ¿qué otra cosa podemos identificar? ¿Qué podemos ver acá? Pudiera ser que el nombre de la empresa es Móvil Plus. Móvil Plus. Y hace énfasis en, con los Móvil Tips. Ok, ¿qué podríamos tomar de, que nos menciona Nubia como elemento interesante o que podría posicionarnos ya precisamente esa palabra? Que la sería hace atractiva. Como... ¿Perdón? Que la hace atractiva. Que la hace atractiva. Por ejemplo, vemos que acá están usando el Móvil Tips. ¿Qué podríamos hacer? ¡Auch! ¿Qué podríamos hacer con este? No lo puedo. ¿Qué podríamos hacer en vez de tener este Móvil Tips? ¿Qué creen que podríamos tomar? ¿O qué podríamos hacer con ese Móvil Tips? ¿Qué podríamos licenciada, hacer? Mande. Pero si, por ejemplo, la idea de ellos es como posicionar su marca, creo que estaría bien el utilizar el Móvil Tips, ¿no? Como parte del nombre de su empresa. ¿Cómo, qué podríamos hacer para que este Móvil Tip se haga más interesante? ¿Cómo lo podríamos posicionar? Aquí tenemos ya una palabra clave, que es Móvil Tip. Ok, ya tenemos Móvil Tip. Muy bien. Podría ser como el Móvil Tip del día. El Móvil Tip del día, muy bien. También podría ser la... Acá ya lo tenemos, Móvil Tips. Pero ¿cómo podríamos hacer énfasis o resaltar que cuando busquemos Móvil, nos aparezca todo lo relacionado a Móvil Plus o a un Móvil Tips que esté vinculado a Móvil Plus? Esta podría ¿optimizarlo? Ser optimizarlo o convertirlo en un hashtag. Móvil Tips. Este podría ser un hashtag que podríamos utilizar en esta publicación. Esto nos podría venir ayudar a sumar, porque ahí hay elementos interesantes en los que encontramos consejos, es una imagen que se vuelve atractiva, vemos el logo de, bueno, no sé si ese es el logo, Pavel, o los colores del logo. Sí, ese es nuestro color de logo y la P es el plus, que es el de la marca.
En Movie Plus. Ah, ok. Movie Plus es el nombre del centro de servicio. Correcto. Así, muy bien. Entonces, esto podríamos utilizar, ya mencionamos verano con Movie Plus. Lo que tendríamos que incorporarle sería, para que esto también venga a generar mayor interés, se vuelva más atractivo y podamos tener un mejor posicionamiento en los motores de búsqueda, utilizar el Movie Tips y otro hashtag tendría que ser el Movie Plus. Porque de esa manera nos está relacionando a este Movie es de motocicletas, ¿o me equivoco? No. ¿De qué se trata? Según estaba viendo, ellos Equipos de audio y video, dan ¿verdad? servicio, es un centro de servicio Servicios de certificado. telefonía. Celulares, electrodomésticos, marca Samsung, Mave, Huawei, casi todas las marcas generales existentes. Ok. Entonces aquí tendríamos que relacionar otras palabras, por ejemplo, aquí lo tenía. Ay, Dios mío, me va a hablar. Acá lo podríamos relacionar con. Por ejemplo, utilizar otro hashtag, como por ejemplo tablet, el hashtag teléfono, el hashtag reparaciones, los cuales podríamos incorporarlos. ¿Por qué le menciono todo esto? Porque al final todo lo que hemos venido hablando se vuelve en parte de una sola estrategia, que es esa publicación que va a ser el producto final que nosotros vamos a ver, ¿verdad? Que ya es. Está en una red social y ya lleva un propósito, un objetivo, ya lleva un segmento, ya lleva un target, ya lleva un buyer persona, pero ya va bien enfocada y focalizada hacia dónde y qué es lo que está buscando perseguir o lo que está buscando poder lograr. Entonces, por eso era importante que nosotros vemos. Hay elementos bien importantes. Vemos, por ejemplo, todo lo relacionado. Ah, pero acá nos falta otro elemento que también deberíamos de tener integrado. Y sería, por ejemplo, ¿cómo voy a hacer para comunicarme inmediatamente? Acá yo solo veo un número de teléfono. Acá fuera ideal que esta publicación tuviera una vinculación con él. ¿Qué? Con el WhatsApp. Al tener una vinculación, porque la misma publicación nos da la opción de poder vincular nuestro WhatsApp y que directamente nos llegue un mensaje sin tener que agregar. Por ejemplo, yo ahorita busco una publicación X y me dice, ¿quieres más información? ¿Quieres que nos contactemos contigo? Claro, escríbenos y ya me manda directo sin que yo lo agregue e incluso me vincula directamente a la publicación que yo acabo de ver. Entonces, acá nos faltan algunos elementos. Sin embargo, recordemos que esto al final se vuelve una estrategia que se vuelve inbound marketing. Claro, aquí tendríamos que revisar, como lo decíamos, algunos elementos que nos están haciendo falta, que deberíamos de integrar para que esa estrategia tenga aún mayor impacto o podamos llegar aún más de lo que ya hemos logrado. Muy bien, preguntas hasta acá. Vamos a ver otra, voy a descargar la otra. Pavel, dudas, preguntas, comentarios. Y ¿Más dudas? qué bueno todo lo que me acaban de mencionar, porque voy a hablar con el joven que nos apoya en esto. Ahí me toca supervisar algunas cosas de esa área. Y sí estaba viendo que va a haber que crear enlaces de WhatsApp, ya que la empresa tiene un PO Box, perdón, donde ese 2288 caen las llamadas y usted dice la opción 1, electrodoméstico, opción 2, repuestos, etc. Pero sí es importante agregar el tema del WhatsApp y sobre todo los hashtags, que son Son bien, bien bien interesantes y elementales. bien elementales, correcto. Son elementales porque ya llevamos un propósito determinado. Si alguien tiene algo o alguna publicación donde tenga el Facebook, sería genial. Pero, uy, Dios mío, no, ¿por qué nos pasa esto? Ouch. Solo voy a hacer un poquito más grande la publicación que tengo acá para que veamos la siguiente. Licenciada, yo nada más quería hacer una consulta. Mande, mándelo En bien. el, vaya,
en el caso de que uno tenga un WhatsApp con una línea personal, por decirlo así, y lo quiera volver WhatsApp Business, en el momento que uno hace la transición de uno a otro, la información que uno tiene desaparece o se mantiene tal cual y se traslada hacia el WhatsApp Business. ¿Qué tipo de información estamos hablando, Olivia? Bueno, yo el problema que yo he hecho es que mi teléfono lo ocupo como trabajo y personal, pero ya hace un par de meses he querido hacer la transición de uno a otro, pero no sé si al momento de pasar de uno a otro la información se me pueda perder. Fíjese que no estaría segura si se le perdería como tal, porque, ¿Puedo aportar? hola, ¿Puedo aportar? sí, Sí, sí. La dele, a ver. información no se pierde, todos los mensajes quedan guardados. Lo único que cambia es la transición de una cuenta personal a una cuenta empresarial. Ya tenemos la respuesta Ah, okay. entonces. Gracias. Muy bien. Ok, bien, analizando ya la siguiente, no sé si llegaron más publicaciones, no he visto, voy a ver ahorita, voy a ver si llegaron más. No, creo que solo estas dos, son la de Carmencita y la de Pablo. Bien, veamos la de Carmencita, la publicación que nos mandaba. Veamos, ¿qué tenemos acá? A ver esto. Bueno, tenemos el nombre de la página. Tenemos, déjate sorprender por el increíble y el sabor, increíble sabor y picor de la salsa guacamole Hernández, que está hecha con los ingredientes naturales. Acá lo que estamos generando es una curiosidad, estamos generando ya un interés y le dejamos una imagen de referencia de mi salsa Hernández. Pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Aquí lo ideal sería contar con el WhatsApp para poder pedir información, porque aquí solo me da la opción de compartir, darle me gusta y comentar. Al margen, si en este caso Carmencita es o no la administradora, de igual manera no tenemos cómo pedir más información, solo me limito a comentar. Si yo ya quiero más información más de lleno, tengo que buscar otras alternativas. Entonces, acá la marca se llama Hernández, Karen. No, es Erdes. ¿Perdón? Erdes. Así se llama la Ah, marca Erdes. Erdes. Ay, Erdes. Dios mío, yo no sé por qué. Perdón. Creo que mi cerebro había asociado Hernández. Erdes. Qué pena, qué pena. Es que quería ver si estaban despiertos. Ay, no, yo veo que ustedes se divierten. Mande. Licenciada, Mande. Pero suele pasar, por ejemplo, que cuando uno hace una publicación, independientemente de la red, ya sea Facebook o Instagram, automáticamente a mí me ha pasado que cuando yo veo algo, me llama la atención y pregunto por el precio, automáticamente en inbox mando el mensaje y sí, hay empresas que en el momento y de una sola vez lo quieren amarrar a uno, que le dicen, sí, te cuesta tanto, ¿dónde te lo entregamos? Esa Entonces se ya es la queda uno así estrategia como. de comunicación. Esa es la estrategia de comunicación. Claro, muchas veces no es que precisamente esté una persona detrás del ordenador o del móvil, sino que ya son los chatbots que nos están respondiendo ya con preguntas, perdón, con respuestas predeterminadas a determinadas preguntas. Entonces, sí, es bien interesante de cómo nosotros podemos llegar. Sin embargo, como ya lo mencionábamos, ¿verdad? La publicación muy interesante, genera muchísimo interés. Atracción sobre todo, nos genera apetito sumado a ello. Ah, por acá nos mandamos un enlace también, ya lo vamos a ver. Y de alguna manera, esto nos da poder querer conocer un poco más, pero aquí cómo me comunico, aquí solo me da la opción de compartir. Tengo que ir directamente al perfil, preguntar, mire de qué publicación, etcétera. Entonces, sí, acá debería de haber, por ejemplo, los hashtags, si la marca,
Solo me queda una duda, Carmen. En este caso, la marca es Disasa, ajá, la distribuye. Quizás de la distribuidora, la empresa. La distribuye nada más. Ok. En este caso, tendría que estar los datos de Disasa, ¿verdad? ¿Quién la distribuye, etcétera? Todo lo relacionado. Pero si acá observamos, no tenemos algo directo para podernos comunicar o poder consultar información, poder tener un poco más de este conocimiento, justo de esta salsa guacamole. Entonces, si hay elementos, por ejemplo, debería de existir un hashtag relacionado directamente a Disasa. Debería de existir otro dato ya para poder vincularnos. Carmen y Nubia tienen levantada la mano. Nubia y después Carmencita. Sí, debo de entender yo que ellos como distribuidores solamente reciben el producto y ellos lo colocan. Supermercados, tiendas de conveniencia y todo eso. Quizás aquí sería conveniente en el caso de ellos poner a dónde uno quizás la pueda conseguir, ¿no? Aquí como la estrategia va a ir enfocada, sí, y volvemos al mismo tema, ¿qué es lo que quiero lograr? Si, vamos a poner como ejemplo, si yo, Disasa, quiero llevarle a Carmen, a Pavel, uno a uno, el producto, tengo que generar una estrategia para que yo, Disasa, le lleve uno a uno el producto. Pero si yo, Disasa, le quiero llevar a la empresa donde labora, o el local o el restaurante, etcétera, donde labora Carmen, donde trabaja Pavel, donde trabaja Nubia, debo de generar otro tipo de estrategia. Si el objetivo es generar interés, debo de generar precisamente ese interés y decir, mire, nosotros estamos en tal lugar, nos encontramos en tal lugar, tal cual usted nos decía, Nubia. Entonces ahí debemos de definir y por eso la importancia, y decíamos, la publicación está fabulosa, está atractiva, etcétera, pero ¿qué es el objetivo que persigue esta publicación? Porque aquí el objetivo, si ustedes lo ven desde el punto de vista, no estamos hablando que me van a llevar 100 cajas, 10 cajas, 20 cajas. No, porque aquí lo está viendo Nelcy y a mí se me antoja la salsa y yo solo quiero un bote de esta salsa. Ahora la pregunta es, ¿la distribuidora me vende solo un bote? ¿Me lo va a dejar, por ejemplo, a Huachapán, a Santa Ana, a Chalatenango, a La Unión, a mí solita? ¿O me va a decir, mire, aquí está la distribución, en tal lugar nos encontramos? Entonces, esta publicación, si bien es cierto, puede ser muy atractiva, pero nos deja muchos vacíos de qué es lo que está buscando en realidad. Entonces, es ahí cuando nosotros decimos la diferencia entre publicar y generar marketing digital. Esa es la diferencia, porque acá, esto que tenemos acá, solo es una publicación. No nos dicen más nada. Sin embargo, si nosotros tuviéramos ya definido qué es lo que está buscando esta publicación, entonces habría que ver dónde está el hashtag, dónde está el segmento, dónde está el buyer, a qué buyer se lo están dirigiendo, cómo me voy a comunicar, etcétera. Entonces, eso son la diferencia entre uno y el otro. Cerramos con la participación de Carmencita porque ya se nos agotó el tiempo. Una vez más. Bueno, sí, lo que decíamos acerca de la venta, ¿verdad? En teoría sería como el propósito de la empresa. Sí, vea, porque a pesar de que no es que se venda tan individualmente, pero de pronto alguien que tenga una tienda puede decir, mire, necesito que me traigan producto, me puede contactar con algún vendedor que me haga reparto y ese tipo de cosas. Y lo que le quería preguntar es, y en todas las publicaciones, entonces siempre es necesario poner el número de contacto. Lo ideal sería que sí, porque como acá ustedes Con son distribuidores, sí, en todas las publicaciones que nosotros hacemos,
deberíamos de tener, porque eso nos va a facilitar llegar más rápido al cliente, porque el cliente ve la publicación y lo primero que espera es encontrar el botón de comunicación rápido, porque es en ese momento que tiene interés. Pero si me toca meterme a la página, empezar a buscar dónde está el número de teléfono, ahí usted le perdió la atención. Entonces, si acá veo la publicación y me genera ese interés, es en ese momento que debo de aprovechar ese espacio. Muy bien, vamos a retomar este tema el día de mañana. Aunque tenemos otras temáticas que desarrollar, vamos a retomar un poco de esto para solventar dudas que nos hayan quedado con respecto a este día, con el tema de las estrategias de inbound marketing y de cómo deberíamos de poderlas aplicar. Así que rapidito una participación de lo aprendido de este día para ir cerrando. Una participación. Una, Héctor o Alexander. Susana, cualquiera de ustedes. Rapidito. Quizá también parte de la importancia de hacer un inbound marketing, pero de calidad, porque podemos hacer inbound marketing, pero si no tiene las características esenciales que debería de tener para poder atraer al público, pues no va a ser efectivo. Una estrategia definida, ¿verdad? Aquí tenemos que definir qué quiero, y por eso si se fija, desde que hemos comenzado, hemos hecho énfasis desde los objetivos y todos estos pasos, y todos los días lo hemos recordado. El por qué decimos tomar una fotografía y subirla con un texto no es marketing digital. Marketing digital es cuando yo me siento, defino, claro, ya con la experiencia y conociendo a nuestros públicos, no nos vamos a tardar horas haciendo una estrategia, sino que eso ya se da por así, de default, ya rapidito. Así que, señoritas, caballeros, nuevamente es un gusto haber podido compartir esta noche con ustedes. Sin embargo, pues, en honor al tiempo y que tenemos al otro grupo en sala de espera, pues, vamos a tener que dar finalizada la jornada. De igual manera, pues, agradecerles y nos vemos el día de mañana puntualitos. Así que pasen feliz noche. Se portan bien. Buenas noches. Gracias, igual. Adiós. Buenas noches.